Buen día, gente, ¿cómo andan? Hace rato que no venía a pescar porque estuve medio ocupado, trabajo. Pero bueno, como verán, vine de nuevo al mar. Vamos a hacer una pesca y cocina. A ver si sale. Le voy a mostrar un poquito cómo está el mar. Hay un poco de viento. Pero bueno, vamos a probar a pescar algo. Les quería mostrar los baldes. Balde de pesca, yo le pongo acá una tabla en la tapa y lo torsiono un poquito para usarlo de banco. Y esta es una cartera vieja, se la robé a mi señora. Me enganché con unos precintos y acá llevo las cosas. Una de las formas de práctico, más práctica para reciclar y demás. Bueno, traje dos cañas. Esta es la vara viejita. Le voy a tirar la variada y con la otra voy a tirar para pejerrey o borriqueta. Con línea de tres anzuelos, con rulero y nada, va a quedar de fondo. Así que hace frío y me levanté hoy a las 7 de la mañana y hacía 2 grados. Así que nada, va a estar frío. Ahora no sé cuánto debe hacer. Pero se me están congelando los dedos. Bueno, no molesto más, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a encarnar. Bueno, le muestro la carnada. Traje anchoita de mis amigos del Rincón del Pescador. Langostino. Acá unos camarones y unos filet magru que lo puse con aceite de camarón. Y la ceba. Eso es todo. Así que vamos a armar y después seguimos. Bueno, por lo que veo, el mar está revuelto. Tira mucho la caña. Acá la línea yo tiré para allá y la línea está acá. Así que vamos a ver, porque no traje mucho plomo. Ahora está el pejerrey, creo que traje hasta 140, no traje más. Pero bueno, dentro de un rato lo voy a levantar y vamos a ver. No hay mucho viento por ahora, pero está feo el mar. Está feo, está muy, muy oscura el agua. Está medio revuelto, así que vamos a ver. Bueno, quería mostrarles que esta huella no es de perro, debe ser de puma.
están las huellas. Se ve que bajó la playa, justo donde estoy pescando. Pero bueno, espero que no me venga a saludar el amigo. Bajó de ahí, de los tamariscos. Bueno, hasta ahora hay mucha correntada y ya la línea tiene vegetación, ya tiene algas. Vamos a ver qué pasa. Bueno, gente, estoy levantando. Viene re pesada, está lleno de plantas. Pero, oh, ya se me olvidó una planta en el río. Mire, todo lleno de vegetación, las líneas, todo enredado. Bueno, y le puse dos plomos, tiene ahí cerca de 200 gramos, igual me la mueve. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, ahora voy a volver a encarnar bien. Y le voy a poner este plomo. Era para la caña grande, pero bueno, voy a poner este y ya no me queda más nada. Bueno, vamos a levantar esta grande. Bien pesada. No, mira que se manchó, qué onda. No, no sé. Quiero empezar. Vamos a ver que viene a empezar. Se arrojó, ¿qué pasa? Bueno, nada, intacto todo. ¡Oh, en el agua! Bueno, voy a volver a tirar. Voy a levantar esta porque me llamó mucho la atención. Se aflojó, pero mal. Oh.
todo hasta Jujuy. Y después se volvió a pensar. Y no sé. Es extraño, pero bueno. No sé, viene un poquito pesado, pero ese por el plomo, que es de engaño. Sí, hay mucha vegetación. Mucha alga. Parece que hoy no es un lindo día, pero bueno, vamos a intentarlo igual. No, lleno de plan. Está lleno de plantas, lleno de algas, lleno, lleno. Ay, qué día me tocó. Bueno, hoy es viernes. Hoy tenía libre. Y bueno, parece que no es uno de los mejores días. Bueno, ahora cuando vengan los mejores días, que haya más calor y eso, vamos a ir más lejos todavía. Vamos a ir más lejos a pescar. Está tenso. ¡Oh! Casi se cae la cámara. El viento, mira. Bueno, me vine acá al reparo. Dejé las cañas ahí. Las cosas. Así que me vine acá. Donde están los tamariscos, esto. Al reparo. Espero que no esté el puma. Pero bueno. Vengo acá, vengo a preparar unos mates. Voy a tomar algo caliente. Así que nada. Esta tiene historia. Esta cantimplora me ha llevado a los incendios forestales y todo. Un poquito, tiene un poco de arena. Bien. Acá está un poquito de agua. Bien. Bueno, vamos a hacer calentadorcito. Vamos a estar más al reparo todavía.
Están buenos, son prácticos. Bueno, vamos a esperar un ratito. Espero tener algo de pique. Me olvidé de comprar pique en la casa de pesca. Nada, mentira. No está lindo el mar, la verdad es. Pero bueno. Por ahí algo de variado podemos agarrar, algún pez palo, algún bagre, bagre de mar, o alguna raya, algo para comer, no, pero nada, hasta ahora nada. Pero igual, lo importante es disfrutar. Disfrutar. Y también quiero aclarar que todavía la gente no aprende. Veo mucha basura tirada. No sé. Se darán cuenta cuando ya esté todo perdido, no sé. Pero bueno. Más allá de eso, hay que disfrutar la vida, la naturaleza, todo. Después voy a ver si puedo ir hasta donde están las huellas y mostrarle las huellas fosilizadas. No sé si voy a poder porque está creciendo mucho la marea, ya debe estar medio tapado. Pero bueno. Esperemos poder agarrar algo para comer. Así es. Así que bueno, me voy a tomar unos mates, calentar un poco el cuerpo y a esperar si agarramos algo. Si no, me voy a morir de hambre. Mi señora se va a reír. Ya me lo imagino, nada. Así que bueno, nos vemos en un ratito. Miren qué matecito. Tomen. No es lindo esto. Esto sí que es vida. Nada. Bueno, voy a levantar porque la verdad está lleno. La línea está llena de algas. Vamos a ver. ¿Qué es lo que no espera? Mira, para que vea. Está lleno de algas. Está largo para comer. Ojalá no.
No, ¿qué es esto, por Dios? Se puede ni pescar, che. La carnada, sacar esta alga, toda desarmada la anchoa y el langostino, así que voy a poner nuevo. Voy a volver a tirar. Un ratito. Bueno, toca levantar esta. Sí, tiene mucho movimiento, debe tener mucho pasto. ¿O no? Un pejerrey, quiero comer. Parece que voy a tener que salir a cazar el puma. No sé qué. No, algo. Alga, y más alga. Y mucho pasto. Bueno, la comida de hoy, algas al vapor, me parece. Ay, ay, ay. ¿Cómo está ahí? Bueno, termino de cerrar todo y vuelvo a tirar. Levantar un poco de un cachito. Ahí está. Tengo algo, nada más, chicos, que voy a poner. Algo tengamos, vamos a ver qué tengamos. No sé qué, no se ve bien porque está. Parece un lindo panto.
Bueno, gente, miren. Bueno, ahora sí voy a preparar fritanga. Un lindo panzón. Miren cómo quedó agarrado. Apenas de la boquita. Para tener una idea, mi brazo. Debe estar cerca del kilo. Bueno, ahora sí vamos a comer. Voy a tirar y voy a preparar la fritanga ya. Ya lo maté para que no sufra. Ahora encarno, tiro y volvemos. ¡Vamos! Bueno, yo le voy a mostrar una de las maneras de limpiarlo. Lo lleno de arena, ¿eh? Lo llenamos bien de arena. Le vamos a sacar la escama ahora, ¿sí? Está lleno de arena, ¿verdad? Lo agarramos del lado de la cabeza. Apretamos un poco. Y miren. Todas las escamas. Y queda limpio. Lo hacemos dos o tres veces para asegurarnos. Y listo. Ponemos arena. Sacamos una. Mira, le apreté la hueva y está alargando. Está alargando huevos. Bueno, ya lo tenemos limpio. Vamos a limpiar un poco el cuchillo. Lo voy a filetear como hay un conocido. Lo filetea al revés. De esta manera. Lo abre por acá, por el espinazo, por dentro. Ahí, exacto. En el borde del espinazo. Ahí lo abre. En realidad me lo enseñó unos suscriptores. Yo fui a pescar con ellos hace rato, ya un video, no sé, pescamos como, no quiero mentir, pero un montón de pejerrey. Ellos pescaron como 50 más o menos. Y no, lo corté por alrededor de la espinaza. Y ahora lo voy sacando. Con cuidado.
Voy a cortar la cola. ¿Ven cómo queda? Y ahora lo que hacemos es del lado adentro, donde tocamos las espinas, ahí cortamos como si fuera un filé, rebajando la carne, ahí cortamos. Y ahora les muestro cómo salen las espinas. Pero tiene paciencia porque no tiene mucho filo este cuchillo. No lo afilé, pero bueno. Para que logren ver. Ojo, oh, casi me caigo. Las espinas. Bueno, seguimos. Después lo trozamos y lo vamos a hacer frito. Bueno, ya lo enjuagué un poquito más. Lo que vamos a hacer es, tengo acá una bolsita, ojo, oh, casi sin caer. Ah, está muy chica esta bolsita, tengo que meter un poco más grande. Bueno, vamos a meter harina adentro de la bolsa. Bien, voy a meter un poco el cuchillo. Mientras se va calentando el aceite, vamos a ir trozándolo y lo metemos. Es muy sabroso el pejerrey. Para mí, pejerrey de mar. Carne gruesa. Vamos a hacer todo, hasta la cabeza. Todo. Así como está la aleta también, la cabeza. Todo. Lo tornamos un poquito. Y abatí. Aquí lo enharinamos. Lo mezclamos bien. Bueno. Agarramos otro, lo llevamos para casa. Y listo. Bueno, ahora cuando esté bien caliente el aceite, lo vamos a meter. Bueno, vamos a hacer la prueba del aceite. Ya está. Vamos a meterlo todo. Ah, no hay más. Bueno, lo vamos a guardar, no hay que tirar nada. Mantener todo limpio. Miren cómo va. Impresionante, ¿no?
Por lo menos no nos vamos a morir de hambre. Acá me está agarrando calor, acá el reparo. Pero bien. Bueno, espero que le guste la pesca, los videos. Ahora que los días van a estar más lindos, voy a hacer otros videos distintos, un poco distintos. Y también espero que les guste. Gracias siempre por el aguante. Es difícil YouTube. Es difícil porque aparte de llevarte tiempo, es difícil porque hay mucha gente, somos muchos los que hacemos videos y te cuesta, la verdad que cuesta hacer los videos, publicarlos y nada. Me alegro que les guste y vamos a seguir con la pesca. Y si quieren que en algún video hable de algo, haga algún video en especial, déjenlo en los comentarios. Yo los leo los comentarios y los contesto. Así que y nada. No sé, digan lo que quieren que hable, por ejemplo, no sé, alguna, quieren que les cuente alguna experiencia que tuve en algún incendio, en alguna urgencia, no sé, lo que ustedes quieran. Así que bueno, mientras se va haciendo el pejerrey, menos mal que le hice reparo, mirá cómo se levantó más bien. Y bueno, vamos a mirar la otra caña. Ahora volvemos. Bueno, vamos a levantar esta caña que hace rato que está. Estaba mirando que por abajo sale el sur. A pesar de que está feo, igual le metemos la pesca. No le aflojó. Así que nunca miremos, mano, por donde se de algo. Me parece que de algo. Tranquilo con la marea de aquí. Ah, impresionante. Impresionante la cantidad de algo que hay. Pero bueno, igual le insistimos y le hacemos la pesca. Siempre hay que pescar, siempre es así la pesca. Hay que contar los momentos buenos como los malos. Mientras que podamos disfrutar y divertirnos, no hay problema. Mira vos, le sembró un nudo que tenía esto. Esta se tiene que disfrutar todo momento. Y más en familia. En este caso vengo a pescar solo porque
Mi hijo Adrián está en la escuela técnica y hace doble turno. A la mañana y a la tarde en la escuela. Ya vos ni la tocaron la carne, así que puedo volver a tirar así como está. Impecable está. Bueno, voy a volver a tirar. Y ya va a andar. Bueno, vamos a ver esta caña ahora. Cantidad de vegetación que hay. Igualmente, te feo el día. No entiendo cómo se hacen estos. Sí, está feo el mar, pero... O sea... No es que no haya peces ahí. ¡No! Algo pasó. Perdí en el suelo, de abajo. ¿Vieron que le dije y sentía que tuve un pique? Y después dije, nada, no pasó nada. Algo tenía enganchado. Me arrancó del rotor. Lo cortó, literal. Algo tenía. Bueno, como decía, no es que no haya peces. Ay, lo que pasa, al estar medio picado el mar y revuelto, se dificulta mucho pescar. Porque pasa, hay corrientes, te lleva la línea por otro lado, hay mucha vegetación y demás, pero hay peces. Así que nada, no tengo anzuelo, nada, no traje solamente. Así que voy a tirar con estos anzuelos que me quedan. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Miren cómo va eso. Wow, qué pinta tiene. Bien, no sé qué pasó. Con ese anzuelo del de abajo. Porque yo le
le había puesto anchoa. Y vieron que le dije, sentí como medio pesado. Y cuando le hice resistencia, noté como un pique. Pero dije, bueno, como se aflojó enseguida, digo, ya está, no traigo nada, me pareció. Y resulta que sí, algo había. Lo perdí, lástima. Le había puesto anchoa. Así que puede ser un chucho, una raya, o no sé. Algo había. Así que bueno, yo creo que, a ver, miren la cabeza, no sé si no le, no, voy a esperar que se duele un poco más. A ver este pedazo. Miren cómo va. A ver. Este es lo mejor, Estoy fumando. No, 5 grados está haciendo. Ya me fijé en el teléfono. Está haciendo 5 grados. Viento del suroeste. Con ráfaga de 35 kilómetros. Así que nada. Igual lo disfrutamos. Menos mal que traje calentador porque no iba a poder, no es que no iba a poder prender fuego. No me gusta prender fuego cuando hay tanto viento. Si bien estamos en invierno todavía, pero se puede generar un incendio igual. Así que como está el dicho, más vale prevenir que curar. Así que nada, siempre hay que tener respeto con el fuego. Siempre cuando van a acampar y hacer fuego, unos tips que le doy es siempre ver de dónde predomina el viento para poder hacer el fuego alejado de alguna fuente que sea de propagación, o sea que no haya ninguna vegetación, no haya nada, ni ningún manto de vegetación seca, nada. Y en lo posible, si pueden escarbar un poco y buscar si hay raíces, porque los incendios también se propagan bajo tierra. También bajo tierra, caminan por las raíces, o cuando hay mucha vegetación muerta, por ejemplo la turba, que es una capa de vegetación, se prende fuego y camina por abajo. No te das cuenta, pero estás apagando fuego y por ahí ves a lo lejos humo y sale de la tierra y empezás a escarbar y está prendido. Así que hay que tener cuidado para evitar accidentes. Y después nada, si pueden tapar las brasas y apagarla bien, enfriarla bien, listo, no hay problema. En este caso, la gente extintor que tenemos en este momento, el más accesible es la arena. Tenemos el agua, pero por ahí nos cuesta acceder, estamos un poquito alejados, pero nada. Así que
cuiden la naturaleza. Bueno, yo ahora dentro de un ratito me parece. Ahora voy a cortar. Voy a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque me parece que voy a marcar territorio. Por ahí. O por acá, que anduvo el puma. Voy a marcar territorio ahí. Así que hago una pausa y vengo. Bueno, volví. Marqué territorio acá. No aguanté. Me falta un poquito. Pero mientras tanto voy a comer. Miren cómo quedó. Impresionante. Aparte el ruido. A ver si se escucha. No sé si se escucha. Pero bueno. Vamos a comer. ¡Oh! Dios mío. Espectacular. Un poquito de arena. Pero la verdad, espectacular, parece que como el vapor que sale del frío. Muy bueno ese petróleo. Impresionante. La verdad, tendrían que probarlo. Si no fuera por el poquito de arena que estoy masticando. Se deshace todo. Buenísimo. La verdad, este pejerrey estaba exquisito. No, impresionante. Falta acompañarlo con alguna cerveza. Pero no, no traje nada. Ah, la espina de la franquia. Esa sí no la como. Bueno, mientras como, yo voy adelantando después el video, así no lo aburro.
la cabeza. En un rato volvemos. Bueno. Bueno, gente, voy a estar un ratito más y ya voy a cortar porque mucha vegetación hay. Se puede pescar bien, se dificulta mucho la pesca, pero bueno. Hay que disfrutar igual. Así que pescadoras y pescadores, nos estamos viendo. Espero que el próximo video sea más lindo y les guste más. Así que hasta pronto, nos vemos.